suavidad excepcional para un momento excepcional. It's Miller Time. Ortopedia Bajar, nueva dirección, calle 16, número 693A, casi esquina 29. Nueva dirección, pero la misma atención desde 1977. 40 años de labor consecutivo en Mercedes. Ortopedia Bajar, calle 16, número 693A. Ortopedia Bajar, teléfono 427-154. Bueno, a partir del 11 de junio, las personas por la página web van a poder solicitar turno, que los turnos se van a empezar a dar a partir del 14 de junio por 3 semanas, y vamos a abrir una inscripción. Quienes ya estén inscritos, no es necesario que se inscriban, de hecho el mismo sistema no los va a dejar inscribir, lo mismo quienes ya tengan dada la baja por incumplimiento de requisitos. Así que bueno, esperamos poder concretar este pasito de inscripción con una fecha de apertura y de cierre, porque después ya para la cuarta semana sería, ya tenemos programado poder hacer un sorteo, así que para poder integrar a todos aquellos que falten, lo estamos avisando con tiempo, para que por favor participen, y bueno, y después van a venir el día del turno por las medidas sanitarias, están dados turnos cada 15 minutos, van a hacerlo, o sea, queremos recalcar que la inscripción es de forma presencial, tenemos todas las medidas cumplidas desde panel para atenderlos a través de un panel y esto de los turnos dados con determinada diferencia horaria entre uno y otro, pero lo tenemos que hacer de forma personal porque consiste en una declaración jurada que va firmada y con toda la documentación que tienen que acompañar, porque ya los que se inscriban, como en la cuarta semana va a haber sorteo, tienen que estar todo perfecto, vamos al unísono, ir mirando los expedientes que se van generando para que puedan participar inmediatamente del sorteo, ¿sí? Bien. ¿Doctor Deval? Bueno, esto forma parte de un reclamo, digamos, la decisión de abrir la inscripción y realizar nuevos sorteos, está íntimamente vinculado con el avance de las entregas, digamos que ya tenemos preestablecidas algunas entregas que estábamos un poco demorados como consecuencia de la pandemia del 2020, y bueno, forma parte de la insistencia del Intendente Municipal de avanzar con mayor cantidad de sorteos para poder seguir trabajando en uno de los objetivos que nos ha planteado el Intendente, que es atacar fuertemente el déficit habitacional en Mercedes. Intendente, buenos días. Bueno, una noticia también importante y anuncio que muchos vecinos lo esperan, ¿no? Que se abra una inscripción para el tema Mi Terreno. Bueno, muy buenos días, gracias a todos por venir. Sí, cada sorteo para nosotros es una nueva cuota de esperanza para nuestro pueblo. Habla a las claras cada sorteo de, por un lado, un sistema eficiente y transparente de adjudicación de terrenos. Por otro lado, habla a las claras de todo un trabajo que se fue realizando durante todos estos últimos años en la adquisición de tierras. Hoy estamos gestionando también ante el Estado, tanto nacional como provincial. Estamos próximos seguramente a firmar nuevos consorcios urbanísticos. Estamos haciendo propuestas al sector privado para adquirir más tierras
y poder incrementar la cantidad de terrenos de lote con servicio que el municipio tiene para ofrecer a la población. Cabe destacar los requisitos es no ser propietario, es tener una residencia de 5 años en la ciudad, es no tener causa judicial por usurpación, que también esta ha sido una forma a través de la cual nosotros encontramos la modalidad de desalentar todo tipo de usurpación, que sabemos que es una problemática muy común y muy recurrente. Y también poner de relieve lo que se fue haciendo a nivel municipal, tanto con el programa Mi Terreno como con el programa Casa Propia, donde lo que se planteó fue un horizonte. Hoy, junto al Estado Nacional y Provincial, también estamos gestionando vivienda, tanto con el Instituto Provincial de la Vivienda, están próximas a salir 40 viviendas que va a licitar la provincia, estamos con el desarrollo urbanístico atrás de Gendarmería en Acceso Sur y 114, que eso ya se está licitando, ya se hizo público en todos los medios, incluso en medios nacionales. Seguramente este año vamos a firmar con la Asociación de Trabajadores del Estado también un convenio para poder también impulsar viviendas. Es decir, estamos trabajando con el BID, que es algo, una modalidad nueva que hemos se le ha reconocido al municipio de Mercedes esta oportunidad en función de lo que se venía haciendo y lo que se planifica hacer. Creemos que el eje de estos últimos años va a ser la vivienda y el acceso a la tierra. Queremos un municipio cada vez más activo y proactivo en la adquisición y regulación de la tierra para poder generar las condiciones para que la gente pueda hacerse propietaria y generar las condiciones lisa y llanamente dar oportunidad crediticia, ¿no? Hoy los precios de mercado sin crédito hacen prohibitivo a la gran mayoría de la población trabajadora, los trabajadores y las trabajadoras, realmente es muy difícil. Entonces, cuando advertimos esta presencia del municipio a través de distintas herramientas, como hacía referencia, consorcio urbanístico, gestiones de tierras ociosas, tanto del Estado Nacional como provincial, compra por parte del municipio de macizos y la posterior urbanización, realmente se abre un abanico de posibilidades cada vez más grande y entendemos también que es la forma o una de las formas a través de la cual vamos a transitar y vamos a ir saliendo de las consecuencias de esta pandemia. Todo lo que tiene que ver con acceso a tierra y con acceso a vivienda, además de poner en funcionamiento la industria de la construcción, también genera al trabajador y a la trabajadora que el salario rinde más, ¿no? Porque está totalmente demostrado que con estos créditos subsidiados promovidos por el Estado, en el tiempo se termina pagando menos por una cuota de una vivienda o de un terreno que por un alquiler. Entonces, realmente este es uno de los programas para nosotros más importantes y cada vez que podemos anunciarle a nuestra gente que hay un nuevo sorteo, que hay nuevas posibilidades, que hay nuevas expectativas, también generamos esta mirada de esperanza que necesitamos todos y todas para salir de esta encrucijada tan difícil que tenemos como población, ¿no? Y en medio de tanta información, en la ciudad de Mercedes hoy tenemos una muy buena noticia, porque en efectivo sí, hoy también te acompaña. Por eso te dan un préstamo hasta 350 mil pesos para lo que necesites. Llama al 02324 427 813, el teléfono de la sucursal, o acercate a la sucursal en calle 25 583 con un turno previo. Efectivo sí, saber que podés. Para consultar tasas y otras condiciones, ingresá a www.efectivosi.com.ar/préstamos. Esto está sujeto a verificación crediticia. Efectivo sí es una marca registrada de Compañía Financiera Argentina Sociedad Anónima. Sí, la verdad que sí. Nosotros desde hace un tiempo, gracias a las gestiones que hace el intendente, las gestiones que hay en provincia, las gestiones de Nación para la recepción de vacunas, por suerte el flujo de vacunas ha aumentado. Y en esta semana, a fin de la semana pasada y principio de esta semana, hemos recibido más de 5.900 dosis y en el día de hoy
hemos recibido 6.100 dosis, con lo cual realmente estamos muy contentos. Tenemos un nivel de vacunación muy importante, hay más de 35.000 inscriptos y tenemos ya vacunados a más de 16.000 personas con una dosis y más de 4.000 personas, casi 5.000 personas con dos dosis. La verdad que estamos muy contentos y a este ritmo esperamos acelerar para tener durante este mes vacunadas con una dosis a toda la población inscripta de Mercedes. Sí, sí, la verdad que la gente estaba ansiosa. Estos últimos 15 días hemos percibido que la gente estaba ansiosa por recibir su dosis y su segunda dosis. Quiero aclarar que nosotros estamos vacunando ahora con primera dosis, pero que ya los próximos días llega la segunda dosis y que ya vamos a vacunar con la segunda dosis también, para que la gente se quede tranquila, y la gente está muy contenta. La verdad que estamos muy contentos con los dos dispositivos de vacunación que tenemos, y bueno, esa es la esperanza. Nosotros nos planteamos una meta, la meta es vacunar la mayor cantidad de gente posible, a todos los inscriptos, en el menor tiempo posible, y gracias al flujo de vacunas que tenemos hoy, vamos hacia ese camino. Con eso vamos a disminuir muchísimo la circulación del virus, y obviamente vamos a descomprimir el sistema de salud. Bueno, buenos días. Quiero felicitar a Néstor, a los dos vacunatorios, por el gran trabajo que están haciendo. La misma gente reconoce la labor diaria, la calidez y la calidad de la atención. Como bien decía Néstor recién, son 6.000 vacunas que llegaron hoy. Es el récord desde que empezó la pandemia. Y a la par de decir esto que es positivo, también pedirle a la gente que extrememos todos los cuidados, ¿no? Este fin de semana, sábado y domingo, Mercedes, como la gran mayoría de los municipios de la provincia de Buenos Aires, ingresa en fase 1. Fase 1 es el mayor de los cuidados y creo que tenemos que reflexionar fundamentalmente por el cuadro de situación que tenemos. Por un lado, todos los días tenemos mucha cantidad de casos. Esa cantidad de casos generan mayor cantidad de gente internada, y a mayor cantidad de gente internada, lamentablemente, todos los días estamos lamentando fallecimientos de vecinos de nuestra ciudad. Entonces el cuadro de situación es muy grave. A esto también hay que sumarle que cuando entramos en fase 1 hay sectores que no pueden trabajar, entonces sabemos el perjuicio que se genera, pero también la dificultad de compatibilizar dos cuestiones: por un lado la salud, por un lado cuál es el cuadro de situación de las terapias, tanto del Hospital Blas Dugarry como de la clínica, que están al 100% prácticamente, con un esfuerzo enorme por parte de los médicos, de los enfermeros, las enfermeras. Entonces, bueno, un poco, además de informar esto que genera esperanza, pedir el compromiso, los cuidados, la responsabilidad para poder empezar a dar vuelta esta página negra que se escribió en todo el mundo, que tiene que ver con la pandemia. Decirle a los distintos sectores que estamos trabajando para generar políticas de compensación o que tiendan a amortiguar un poco el golpe que genera también la falta a veces de trabajo. Y bueno, y por último, como te decía, a redoblar los esfuerzos, a evitar la circulación, porque el virus circula a través de las personas. Entonces, cuando nosotros evitamos la circulación, evitamos los contactos, estamos generando menos posibilidades de contagio. Tenemos cepas que son muy contagiosas, que son más benignas, por eso tenemos que tomar medidas más fuertes y tenemos que cuidarnos más desde lo individual para poder construir la responsabilidad colectiva. La gestión del gobernador ha sido excelente en lo que tiene que ver con la pandemia. Nosotros lo podemos acreditar. A la ciudad de Mercedes, al Hospital Blas Dugarry, se pudo incrementar en un 400% la cantidad de camas en terapia intensiva. Se realizaron y están operativos dos vacunatorios, que lo hace el 100% de la provincia de Buenos Aires, y ahora se incorporan más vacunas para poder seguir avanzando en este plan histórico de vacunación gratuito, no obligatorio,
que estamos intentando, como bien decía Néstor recién, llegar a todos los sectores. Así que yo creo que hay un horizonte cada vez más claro de esperanza. Tenemos que estar muy unidos como pueblo para afrontar no solamente la crisis sanitaria, sino la crisis social, la crisis cultural, la crisis económica que genera esta pandemia. Y estando unidos y trabajando codo a codo, vamos a poder salir adelante. Boca, tercera generación. Atención profesional, Flores de Bach, atiende todas las obras sociales. Calle 32, número 863, teléfono 02324-425-887, fonoturno 43-2224. Medicamento seguro, solo en farmacias. Magnánima, te espera en calle 18, número 630, entre 25 y 27. Tenemos para vos ropa informal y de fiesta. Gran variedad en pantalones, jeans Nahana, Zaple y Jetta, pilotines, camperas y mucho más. Encontrarás el talle que necesites. Visita nuestro Facebook, Magnánima Mercedes. Un drama ambiental que realmente estamos muy cerca de poder concretar una solución. Una gran solución para nuestra escuela, para nuestra comunidad educativa. Es una alegría que todos juntos, como pueblo de Luján, podamos trabajar y llevar adelante también esta obra. Actualmente es uno de los principales contaminantes del río Luján. Una planta de tratamiento modelo. Porque muchos años esperando. Y hoy en día lo se está logrando. Y es un compromiso que el ministro Juan Cabandier adoptó para concretar este sueño de todos los habitantes de Luján. Que los chicos no vivan en un basural es importantísimo. Va a cambiar a toda la comunidad de Luján. Y esta búsqueda de solución y esta búsqueda de transformación lo queremos hacer con todo el mundo, con toda la gente adentro. Obras. Continúan las tareas de reparación de las recovas de Luján. El proyecto elaborado por la Asociación Civil Museo Enrique Udaondo fue acompañado por el gobierno municipal y puesto en marcha gracias al aporte de vecinos, comercios y empresas locales. Se reconstruyeron molduras, se hizo revoque nuevo y pintura. Los trabajos se inaugurarán el próximo 9 de julio. Prevención. En la Semana de Concientización sobre el Cáncer de Pulmón, que culmina este viernes, la ALSEC Luján brindó información para conocer más sobre esta enfermedad. Entre otros datos, advirtieron que el cáncer de pulmón es la principal causa de muerte por cáncer en Argentina y en el mundo, y que en el 70% de los casos, cuando se detecta, la enfermedad está avanzada. Por eso recomiendan realizarse un chequeo anual. Teatro Municipal. Abrieron las audiciones para la obra Edipo Rey, de Sófocles, dirigida por Vanna Passeri. Se realizarán vía Zoom o presencial para cubrir los personajes. La presentación será en octubre en el teatro. Para mayor información, comunicarse por la mañana al teléfono 420074. Documental. Se presenta este sábado 5 de junio el documental de Sergio Federovisky, Punto de No Retorno. Un recorrido por distintas zonas del planeta en las que se pone en evidencia el cambio climático.
dirigido por Nicolás Capelli y Diego Corsini, será transmitido vía streaming y con acceso gratuito a través del sitio fundacionambienteymedio.org. Offside! Hoy nos encontramos en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Es el sitio donde estamos realizando todos los hisopados de manera diaria, excepto los sábados. Este es uno de los dispositivos con el que contamos desde el municipio para el rastreo de pacientes, junto con otros territoriales que complementan la tarea, tanto de hisopado en domicilio como hisopado en los distintos barrios que llevamos adelante con los operativos Detectar. Este año hemos visto una cantidad que duplica en solo 4 meses lo que habíamos tenido durante el año 2020, pero al mismo tiempo estamos viendo el impacto que la vacunación tiene en estos pacientes positivos, que es la disminución de la mortalidad. Entonces, en nuestro distrito llevamos ya más de 21.000 vacunados con primera dosis. Comparando datos de este año 2021 versus el año 2020, encontramos una disminución a la mitad de la letalidad que causa la enfermedad gracias al impacto de la vacunación. Allanamiento en Altos del Oeste, 2 detenidos por cultivo de marihuana. Realizamos un allanamiento en un domicilio donde se encontraba en funcionamiento un indoor con lámparas de sodio para el crecimiento y floración de cogollos de marihuana en el barrio Altos del Oeste, destinados a la venta y comercialización. En este marco, se procedió a la aprehensión de 2 sujetos que tenían 18 kilos 630 gramos de cogollos destinados a la venta por menudeo, informaron en las redes sociales de la Secretaría de Justicia y Seguridad del municipio. El domicilio se encuentra en la calle Cuba al 600 y el kilo de flores de marihuana, según fuentes consultadas por el medio La Posta, saldría 100.000 pesos. Un rodriguense fue detenido con droga en Florencio Varela. Fue el sábado. El joven fue identificado como Daniel Canepa, tiene 25 años y es oriundo del barrio Altos del Oeste. Personal policial de la Comisaría Cuarta de la ciudad de Zona Sur se encontraba realizando una recorrida de prevención por las calles Diagonal Constancio Vigil y Estanislao del Campo, en la localidad de Bosques, cuando detectó una camioneta estacionada con la puerta del acompañante abierta y un hombre que tenía en sus manos un bolso azul. Él, al observar a los efectivos y según la información oficial, comenzó a alterarse y ponerse nervioso, lo que motivó que los agentes lo requisaran y encontraran dinero en efectivo, un frasco transparente con cogollos de marihuana y 2 bolsas con más flores por casi 0.5 kilo de pesaje. Fue trasladado a la seccional policial donde la UFIG número 1 de Florencio Varela dispuso su aprehensión y el secuestro de su camioneta, una Chevrolet C10 roja patente XML660. Campaña solidaria Todos por Valen. Valentina es la hija de una empleada municipal. Fue diagnosticada con la enfermedad de Crohn, una afectación inflamatoria de tipo crónico y autoinmune del intestino que evoluciona de modo recurrente con brotes y que puede causar dolor abdominal, diarreas, fiebre, pérdida de peso, hemorragia rectal, entre otros síntomas. Karen, su mamá, comentó al medio La Posta, estuvo ingiriendo mesalacina a 1,5 gramos y después lo subió a 2 gramos, pero siguió igual. Por ello se comenzó a sospechar de Crohn intestinal. Su organismo no absorbe los nutrientes, entonces pesa 18 kilos. Y añadió, me mandaron una solución llamada Adalimumab de 80 gramos que es inyectable y después de 40 gramos. Cuestan 138 mil pesos. Los datos para ayudar a Valentina son CBU 000000031000574583895906. El alias de Mercado Pago, jopo.tema.atono.mp. Se restablecerá la ordeñadora mecánica a la Escuela del Tejado. El viernes, el intendente Mauro García y el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra, firmaron el acta por el cual se otorgará un subsidio al Centro de Formación Rural El Tejado de nuestro distrito, a fin de reponer la ordeñadora mecánica y los equipos de frío y procesamiento de la leche, que habían sido robados de la institución en octubre del año pasado. Así,
En los próximos días, la escuela podrá continuar con su producción de leche y productos derivados. Además, desde el municipio comenzamos con la construcción de un playón deportivo en el lugar y realizamos la instalación de la red de fibra óptica para brindar mayor conectividad, garantizando así que la escuela pueda, de mejor manera, continuar desarrollando su proyecto pedagógico, publicaron en las redes sociales de la Municipalidad de General Rodríguez. Operativo Asignación Universal por Hijo Hija. Igualando oportunidades. Si no estás cobrando la Asignación Universal por Hijo y vivís en Barrio Pico Rojo o Selectos de Gaona, acércate al operativo para recuperar el cobro con DNI y actas de nacimiento, original y fotocopia. Martes 8 de 9 a 11, Acevedo y Allende, Barrio Pico Rojo. Este 2021 regulariza todas tus deudas municipales. Aprovecha estos importantes descuentos en todas las tasas municipales. Si pagás de contado, tenés un 100% de descuentos en todos los intereses. En 3 cuotas, un 70%. En 6, un 40%. Y en 12 cuotas, un 20% sin pagar financiación. Acércate ahora a la municipalidad y obtené tu plan de pago. Ponete al día. Municipio de Luján. Tentate con las exquisiteces de la Casa de Alicia. El entusiasmo de siempre por hacer la mejor repostería artesanal. Calle 23, entre 18 y 20. Teléfono 427070. ¿Qué?